La posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente se abrió paso esta semana en el Senado. La iniciativa, que fue aprobada en comisión primera, pasará a discusión de la sesión en la plenaria. Jorge Pulido. Se trata de una decisión trascendental que ha adoptado la Comisión Primera del Senado de la República. Ha sido la Asamblea Nacional Constituyente aprobada en primer debate, pasa ahora a plenaria del Senado y debe ser fundamentalmente para reformar a la justicia. Con mayoría absoluta, la Comisión Primera del Senado aprobó la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para que sea reformada la justicia. De acuerdo a la ponente, es necesario un cambio sustancial para que sea más operante, ágil y efectivo el sistema del aparato judicial. El único camino objetivamente para reformar la justicia en Colombia es una asamblea constituyente. El Congreso ha tramitado más de 46 proyectos de reforma y no ha salido ninguna. Y las que salieron aprobadas fueron tumbadas por la Corte Constitucional. Senadores que respaldan plenamente el proyecto y el cual pasa a plenaria del Senado afirmaron que los últimos acontecimientos en la rama judicial, tanto en la Corte Suprema de Justicia como en los procesos en la justicia ordinaria, hacen urgente que se reforme dicha rama. Estamos en la intención de hacer una reforma... A la justicia, sin embargo, ha habido distintos inconvenientes que han imposibilitado ese propósito. El Congreso reclama al interior de la rama eh, judicial. Como la Corte Constitucional ya se pronunció y no nos dio ninguna otra posibilidad, hay que acudir. Al constituyente primario. De ser aprobado el proyecto por la plenaria del Senado, será el nuevo gobierno que entraría a ejercer el 7 de agosto del 2018 el que convoque a la Asamblea Nacional Constituyente con el fin de reformar a la justicia. Los senadores argumentan que la decisión de lo contencioso administrativo y la justicia ordinaria ha sido muy lenta, por eso es necesario reformar a la justicia y que precisamente deberá ser una asamblea constituyente, 30 miembros por tres meses que tomarán la decisión. Esta es la información desde el Congreso. Jorge Pulido, me despido, muy buenas noches.